mostrar en el presente vídeo cómo se realiza una moldura circular, circular regular. Para empezar, lo que tenemos que quitar, lo que sobra, es la tabla guía, que en aquel caso nos trasladaba la rectitud del canto de la mesa, lo trasladaba a la moldura. En este caso no, lo que necesitamos es un punto de giro. Entonces lo que hacemos es una ubicación con la broca de 2-3 milímetros de la misma sección que va a tener el eje. Hacemos una ubicación en el tablero y hacemos una ubicación en el brazo de la terraja. Metemos el clavo. Y quitamos la cabeza del clavo. De esta manera va a poder encajar íntimamente en el tablero sin holguras, sin ningún problema. Ya en su ubicación lo que hacemos es trazar un dibujo de lo que va a ser la base de la moldura, que en este caso, como es una moldura circular, pues son dos círculos concéntricos, de la parte interna y de la parte externa. También vamos a dibujar o a marcar el punto por donde vamos a meter y a sacar la terraja. En el caso de los trabajos circulares hay que marcarlo, no se puede poner y quitar por cualquier punto. Entonces vamos a poner también los clavos de sujeción para que nos garanticen el éxito del trabajo. Preparamos a continuación una masa abundante de escayola. Vamos a batirla enérgicamente, de manera que consigamos que acelerar un poquito el proceso de fraguado y también que nos quede una masa lo más homogénea posible, sin grumos. Ahora, con la ayuda de un tazón de goma y a la vista del hueco que lo tenemos en el extremo de la mesa, vamos a ir aproximándonos poquito a poco al espacio que vemos que hay que ocupar para poder llevar a buen efecto la moldura. Entonces, sin precipitarnos, porque si empezamos a aportar demasiado material cuando está aún muy fluido, pues se nos va a ir hasta de la mesa. Entonces, poquito a poco y esperando a que vaya cristalizando, vamos aportando. Siempre desde un punto terminamos y volvemos al primero, no insistimos nunca en el mismo punto. Esperamos a que vaya cristalizando para ir levantando esos círculos concéntricos. Vamos levantando el volumen y aproximándonos en bruto a la forma que estamos viendo, que tenemos delante. Esta es la forma que tenemos que intentar ajustarnos lo máximo posible. Ponemos la terraja y hacemos girar y vemos que va a arrastrar escayola de los puntos que hemos puesto en exceso, del sobrante, la va a desplazar y con ayuda de un espatulín la vamos a ir ubicando, la vamos a ir colocando en los puntos de defecto. Vamos rellenando todos esos huecos que nos han ido quedando. Aprovechamos, si nos ha quedado en el recipiente, ya tiene mucha más densidad, entonces vamos a ir batiéndolo un poquito, lo vamos aportando, no en exceso, porque si no, al pasarla nos la vuelve a levantar, la arrastraría toda, entonces ponemos justo para tapar un poquito el defecto, esperar un poquito el defecto. Y seguimos girando el carro, y cuando ya entendemos que ya no vamos a poder aprovechar ese yeso, lo limpiamos. A continuación prepararemos otra muy rápidamente, otro mortero de escayola,
Hemos dicho que el éxito de estos trabajos está en hacerlo lo más rápidamente posible. Entonces, este segundo mortero, inicialmente, pues lo esparcimos por toda la superficie, pues con el mismo criterio que hicimos el primero, ir poniendo allí donde hay bastantes defectos y rellenando. Ya con el carro limpio y lo vemos que lo colocamos en el punto de entrada, lo metemos en la moldura, lo hacemos girar, vamos a tirar suavemente y uniformemente, no vamos a tirar como si fuéramos haciéndolo a tirones, eso nos podría generar defectos. Entonces todo el material que vamos arrastrando, de la misma manera que la primera masa, lo vamos a ir reubicando en todas esas zonas que hay defectos. Si vemos que necesitamos limpiar el hierro por el punto de salida, lo volvemos a sacar. Aprovechamos también para aportar más cómodamente el material. Vamos a ya ahora con la escayola bastante cristalizada, podemos ponerla en los sitios y se queda perfectamente. Volvemos a colocar el carro en su posición y volvemos a desplazarlo para quitar todo el sobrante. Repetimos la misma operación cuantas veces sea necesario, el objetivo es ocupar el espacio de defecto, los huecos que nos han ido quedando. Entonces, con cuidado vamos poniendo solo en esos sitios donde nos ha quedado defecto. Y volvemos a pasar el carro nuevamente. Volvemos a meterlo en el punto de ubicación de entrada y volvemos a pasar suavemente para ir retirando el exceso sobrante de todos esos puntos donde aportamos anteriormente. Limpiamos de nuevo la tarraja, la dejamos preparada y ya preparamos igualmente un tercer mortero, la tercera mezcla de escayola, en este caso muchísimo más pequeño, la densidad ligeramente más fluido. Ahora con un poquillo más de cuidado vamos a aportar en los defectos, que aún tenemos defectos. Poquito a poco, aprovechando el tiempo que nos permite de fraguado, vamos a rellenar esos huecos. En el carro limpio, lo vamos a meter por el punto de entrada y vamos a pasarlo, a dar las pasadas necesarias para quitar el exceso de material. Y apreciamos también donde nos siguen quedando defectos. Volvemos a insistir. La dinámica es esa, es donde me falta, hay que poner un poco y paso y veo lo que me falta y vuelvo a poner, pero todo muy rápido. También nos aprovechamos un poco de poner agua para que deslice mejor. El agua actúa como si fuera una grasa en esas zonas que ya están resueltas, normalmente son las partes bajas. Entonces ponemos agua y sobre esas superficies hay menos resistencia. Entonces podemos avanzar un poco más y también favorece si en alguna zona que sobresalga más, al estar con agua, lo arrastramos mejor. Observamos, seguimos
observando todas las partes, las crestas, las partes altas, donde más dificultad hay para configurar la forma. Vamos aportando pequeñas cantidades, nunca en exceso, para que no volvamos a pasar el carro, arrastrarlo todo. Y giramos veces que entendamos que es necesario. Limpiamos nuevamente el hierro, la terraja, la dejamos dispuesta, preparamos la lechada. Ya estamos en la cuarta intervención. Hemos aportado tres morteros de más volumen a menos volumen. Y este cuarto simplemente es el tapaporos. Entonces este sí, esparcimos también por toda la superficie. Tampoco ponemos en exceso, como se puede apreciar, hemos hecho una pequeña cantidad y nos va a sobrar material. Colocamos de nuevo el carro en el punto de entrada y giramos con el mismo criterio, suavemente, lentamente y interrumpidamente, o así lo intentamos, que sea de una forma constante. Dadas las últimas pasadas, hemos esparcido y llevado todo el material de la lechada a su sitio. La superficie externa ha quedado bien. Y procedemos a sacarla del tablero. La técnica es simple, hacemos vibrar el tablero con ayuda de un mazo, golpeando en torno a la moldura, vibrando. Observamos que se despega con muchísima facilidad, quedando solamente sobre el tablero los clavos de la sujeción anterior.